damas y caballeros de Ciudad de México, el gran campeón Juan Manuel Dinamita Márquez. Este es un peleador que no se dan a la vuelta de la esquina. Creo que es el mexicano con más capacidad que se ha ganado a pulso el cariño y el respeto de la gente. 120 millones te apoyamos con el alma y corazón. Tener el apoyo de toda la afición y el tener el apoyo de muchos mexicanos a nivel mundial para mí es una gran motivación. Yo me he atrevido a decir que Manny Pacquiao debe ser el mejor boxeador de todos los tiempos. Sí lo admiro por su trayectoria que ha tenido, su peleador que también le ha costado llegar. Es una rivalidad histórica que va a trascender épocas. The first two fights were so inconclusive, so there was always a controversy as who was better and so forth. I really like this fight and to prove that somebody's wrong and somebody's right. Me motivó mucho conmigo mismo decir quiero ganar. Son grandes campeones. Yo creo que es el legado que ellos van a dejar aquí. La pelea la veo muy difícil, dificilísima. Acuérdate que las peleas son de estilos. Y Juan Manuel tiene el estilo ideal para ganarle a Manny Pacquiao. To the winner by majority decision and still WBO World Heavyweight Champion. Robo, robo, es un robo. Segundo robo de las tres peleas que hemos tenido, yo creo que este aún fue más claro. En las tres yo vi ganar a Juan Manuel Márquez, la verdad. ¿Qué vieron estas gentes? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el medio boxístico? Como siempre lo he dicho y lo tengo siempre presente, yo lo que no me mata a mí me fortalece. Uno pone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone, pero pues tampoco vamos a dejar que el diablo se salga con la suya. No me hubiera gustado enfrentarme a uno como Juan Manuel Márquez.